abuelo se llamaba Jorge Agrícola. También mi padre recibió el mismo nombre. Ahora yo mismo me llamo Jorge Agrícola. Estamos aquí para defender nuestra tierra, nuestro mar, nuestro aire, nuestras nubes, nuestras montañas, nuestros ríos, nuestra palabra. Permiso, mi coronel. Sí. Gracias. Buen trabajo. ¿Tiene algo más? Sí, señor. Aquí lo único que se ve claro son los ríos y las nubes. Según el código, aquí habría ciudades, señor. ¿Cuántos caseríos? No, señor, ciudades. Sí, pero ¿de qué dimensiones? 8.000 personas. Tal vez más, señor. Eso pueden ser ruinas o cementerios en la cordillera. Nunca se sabe. Es posible, señor. Pero la materia orgánica viva corresponde a manchas de este color. La aureola que despiden indica una densidad hasta de 10.000 personas. Sobre todo en este caso, señor. Esa es la zona de Jorge Agrícola.
Mi abuelo se llamaba Jorge Agrícola. También mi padre recibió el mismo nombre. Ahora yo mismo me llamo Jorge Agrícola. He vuelto después de muchos años. Hace ya muchas estrellas, muchas lluvias. Casi todos los hombres que he visto en mi camino siguen y siguen sufriendo diariamente. Voy a contarles lo que vieron mis ojos. Vi mujeres, vi niños, vi ancianos cargando sobre sus espaldas toda la injusticia de esta tierra. Hombres orgullosos, sentenciados a guardar silencio. Vi que la gente amarraba sus recuerdos mientras llovía interminablemente. Vi que toda la nostalgia no cabía en el mar. Entonces, vi detenerse el tiempo. Sí. Este hombre, Jorge Agrícola, es ciertamente un hombre enigmático. La gente lo esconde. Aparece por todas partes. Un día en la costa, otro día en la montaña, en los pueblos, incluso en la capital. Hace 4 años que le pisamos los talones sin conseguir nada. Por ese motivo ustedes se encuentran aquí. Necesitamos gente muy especializada. ¿Podemos ver esas fotos? ¿Hay información? Claro que hay información, señora. Por aquí. Por favor. Perdone. Siéntense. Nuestro problema es que tenemos demasiada información, señora Haller. Una montaña de datos aparentemente ilógicos que... Siéntese, por favor. Claro, no es tan fácil tratar de localizar a un hombre que aparece en todas partes. Claro que yo no me creo esa leyenda, pero... Estaba oscuro. Vi a un hombre... Y ese era Jorge Agrícola, señor. Jorge Agrícola se llamaba ese señor que está en la fotografía. Sí, es igualito que el que está en la foto. Puso las cosas encima de la mesa. Tenía un rifle en el bolso. Estaba oscuro y llovía poco. Pero él me dijo que se llamaba Jorge Agrícola. Ya lo dije. Se llamaba Jorge Agrícola. Ese que está en la foto, ese es Jorge Agrícola. Tenemos por lo menos 100 testigos y todos repiten más o menos lo mismo. Ninguno vive en la misma provincia. Para mí hay 3 alternativas. La primera, que algunos grupos estén mintiendo, cosa que sería muy rara porque los interrogatorios han sido bien hechos. La segunda, menos probable aún, que todos mientan. Y la tercera, que haya muchos hombres que se hagan llamar de la misma manera. Puedo hablar con ellos. Cuando usted quiera, señor Haller. Coronel, las fotografías. Qué curioso. Parecen haber sido tomadas por la misma persona. Ya lo sabemos. Pero me las envían de todos los rincones del país. Fíjense bien. Incluso me envían rollos sin positivar. Ni siquiera se toman la molestia de seleccionarlos. Conozco el caso. Lo estamos estudiando desde hace tiempo. Supongo que está usted al corriente. Hemos venido aquí por lo menos 4 veces a estudiarlo sobre el terreno. Sin embargo, es la primera ocasión en que se nos pide que actuemos directamente. Conozco el tema. Su trabajo es muy exacto, coronel. Muy exacto.
coincide con el nuestro. No obstante, ¿por qué no me informa sobre lo ocurrido últimamente? Bueno, yo estoy seguro de que Jorge Agrícola se encuentra en el Monte Palmira. Aquí, dentro de estos dos círculos. Todas nuestras indagaciones nos conducen a este lugar. Este primer círculo mide aproximadamente unos 200 kilómetros. Y ya lo hemos rastreado, palmo a palmo. Siempre trabajamos en forma concéntrica. Por lo tanto, el único lugar donde podría estar sería en este otro pequeño círculo que tiene aproximadamente 20 kilómetros. En un sector de unas 7 aldeas que no figuran en los mapas. En resumen, Jorge Agrícola se encuentra en este momento a unos 700 kilómetros más o menos del lugar donde estamos. Eso es todo. Padre, usted se va a ir y yo no sé cuándo va a volver. Voy a rezar mucho por usted. Lo voy a echar mucho de menos. Yo creo que aquí nos hace mucha falta a todos. No solo a mí, también a Juan. Juan está despertando, padre, estoy segura. Se le aparecen gente, escucha voces, tiene visiones. Por la noche se despierta gritando, entero bañado en sudor y llorando. Yo lo calmo. Lo acuno como si fuera un niño, pero no basta. Yo creo que aquí nadie puede ayudarlo. Yo creo que la única persona que lo puede ayudar es usted. Pero antes de irse, hable con él. Explíquele. Tranquila, niña. Tranquila. Ya yo lo sabía. Está tu comienzo. La historia se puede tocar en el agua, se puede oler en el viento, pero la historia también está en los sueños. Juan, esta es la lluvia de Dios. Para conocerla has tenido pesadillas y apariciones, para verla has nacido con ojos en la cara. Recuérdalo, Juan. La vida está en los sueños. Juan, para que no andemos siempre con tristeza, la tierra nos ha dado la risa, el amor, nuestra fuerza y los sueños. No dos veces se vive, Juan. ¿Quién puede ser útil a los demás si no es útil a sí mismo? Si en verdad eres una estrella, ¿por qué te alumbras con antorchas? A veces el corazón se pone triste. No hay lugar para el reposo. Lo que tiene que ser, que sea. Que se te abran los ojos. Y el corazón, yo vengo desde el orgullo. Que se abran los ojos y el corazón. Como se acuesta, así se levanta. Yo estoy aquí, en mi centro, y vivo. Thank you.
¡Él! ¡Pascual! ¡Pascual! Juan, ese tiene que ser Juan. Al fin. ¡Pascual! Hola. ¡No se mueva! Quieto. Haller. Permítame felicitarle. Por favor. Sabe que no he tenido de descanso ni un solo minuto. Me ha hecho cargo en persona del prisionero. Dice que no duerme. Que no duerme desde hace muchos años, además. Es curioso. Y de historia sabe mucho. Claro, de historia local, se entiende. Y tiene un gran aguante porque le hemos dado bien duro.
pero dice que no le duele. Aguanta más que un caballo, ¿verdad? Haller, sabe que tengo mucho interés en conocer su opinión. Aunque estoy casi absolutamente seguro de que vamos a coincidir plenamente. ¿Sabe? Quería decirle algo. Entre usted y yo. Coronel, quiero ver a ese hombre. La muerte me quiere pillar. Padre Santiago, yo no entiendo algunas cosas que me dijo Jorge Agrícola. No entiendo. Yo quiero bautizarme, padre. Y quiero que bautice a toda mi familia. Ayúdeme. Usted sabe que yo no he tenido educación. Juan, la única sabiduría es la humildad. La humildad es interminable. Pero bautíceme, padre. Bautíceme. Quiero recibir la comunión. Todos de pie. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse. Cuando nacemos, todos traemos un alma que nos hace diferentes a los animales y a las bestias del campo. Todos traemos un alma. Todos los hombres somos iguales. Sin embargo, se nos ha hecho creer que Dios nos hizo diferentes. Que creó a unos hombres para mandar y a otros hombres para obedecer. Nos han hecho creer que estamos solos. Nos han atemorizado y nos han perseguido. Es verdad que tenemos miedo, pero con muchos miedos juntos podemos hacer un pueblo que no le tema a nada. Detrás de cada cordillera hay un valle. Y en cada valle hay un pueblo. No estamos solos. Juan, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Matilde, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pascual, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo. Thank you.
¿Cómo se encuentra? Bien. ¿Y usted? ¿Le han pegado mucho? Sí. ¿Tiene frío? Son las piernas. Se entumecen. Usted se entregó porque estaba perdido. No quería morir, es evidente. Lo tenía cercado. Era imposible que escapara. Por eso vino, para salvar su vida. No, no es eso. Está muy claro. Cada hombre tiene una tarea que cumplir. Y cada hombre tiene un tiempo. ¿Qué quiere decir con eso? Que voy a morir. No. No va a morir. Sí. Voy a morir mañana, cuando comience el viento. Agrícola, estamos en el último cuarto del siglo XX. Usted sabía muy bien lo que hacía. No se haga el ignorante, por favor. Un hombre honrado no se conforma cuando ve llover tanta sangre. Vamos a ver. ¿Quién es Juan? ¿Quién es Matilde? ¿Dónde se encuentra un prófugo llamado Tucano? Mis hijos. Ah, son sus hijos. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? Tucano vive en la desembocadura del Amazonas. ¿Y Juan? Juan vive en la Tierra del Fuego. ¿Qué hace Tucano? Tucano hace flauta. ¿Y Juan? Juan trabaja la tierra. Pero sabe volar. Volar. O sea que está usted enterado del asunto de los hombres pájaros. ¿Qué sabe usted de los globos y de todas esas cosas raras que pasan? Juan vuela solo. A ver, ¿cómo es Juan? Es un hombre alto, tiene rasgos mestizos. ¿A quién se parece, a la madre o a usted? Juan tiene la mirada limpia. Recién amanecida. ¿De quién recibe las órdenes, Agrícola? ¿Dónde está el comando operativo? ¿Quién es su jefe? Mi padre. Su padre está muerto. ¿De quién recibe las órdenes? ¿Quién es su jefe? El sol. ¿Y el sol es un hombre? ¿Dónde está? Surge por el horizonte como la estrella de la mañana. Entonces, no es un hombre. Hay hombres que tienen alma y hombres que no la tienen. ¿Dónde está la diferencia, Agrícola? La diferencia está en el comportamiento. ¿Y dónde está su alma? Desparramada. ¿Desparramada? ¿Qué quiere decir? Hay túneles del tiempo. Hay túneles del tiempo. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuándo nació? Siempre se vuelve al punto de partida. ¿En qué fecha nació usted, Agrícola? ¿En qué fecha? El 12 de octubre de 1492. Solo hay cuatro movimientos. La marcha, el combate, el infierno y el fin. ¡Yo estoy en el infierno! Volvamos a Juan. ¿Cree usted en Dios? ¿Tiene alguna religión? ¿Es católico? ¿Fue bautizado? ¿En qué cree usted, Agrícola? El hombre es el dueño del devenir. ¿No le tiene miedo a la muerte? Los hombres no mueren. ¡Quedan encantados! Volvamos a Juan. Mi padre. Mi abuelo, mi bisabuelo se llamaban como yo, Jorge Agrícola. Eran hombres valientes. Yo he visto un pueblo entero alzarse contra un tirano. Somos como la lluvia. Somos la vida. Volvamos a Juan. Juan. ¿Dónde está Juan? ¿Dónde debe estar? ¿Pero dónde? La diferencia entre un animal y un hombre. Es que el hombre puede cambiar el curso de las cosas. ¿Acaso Juan puede cambiar el curso de las cosas? Un hombre con alma lo puede cambiar todo. Usted lo intentó. Intentó cambiar su suerte, pero no pudo. Estaba acorralado. Era imposible que escapara. Por eso vino, para salvar su vida. No. No es eso. Está muy claro. Cada hombre tiene una tarea. Cada hombre dispone de un tiempo. Usted no se va a morir, Agrícola. No se va a morir. Sí.
Sí. Voy a morir. Mañana. Cuando comience el viento. Tenemos que ir a ver a Arbac. Arbac. No fueron sueños. Arbac. No son sueños. Había unos hombres. Y unos soldados pasaron cerca de mí. Querían robar a Pascual y alguien me agarró del brazo. Mi mujer es testigo. Sueño es un sueño del pasado. No es un sueño del futuro. Todas esas cosas ya pasaron. Yo combatí en 3 batallas contra los conquistadores. Hubo muchos muertos. A mí me dieron aquí. Y aquí. Otros pudieron escapar a las montañas. Yo también sobreviví. Es cierto, Juan, tu sueño es de verdad. Pero es un sueño del pasado, no es un sueño del futuro. Juan, mi madre dice que tienes que apartar una de tus ovejas. Tienes que matarla. Y después dormir 3 noches seguidas encima de su cuerpo. Y después, cuando la oveja esté completamente fría, entonces sí estarás a salvo. Jamás estuvieron aquí los españoles. Están todos locos. Y tú, no te dejes convencer. Pero Tucano tenía unas cicatrices en todo el cuerpo. Eso, una leyenda, una leyenda. No haché, Juan. No haché. Y las clí. Y sas zapacari. Usual. Rasil cucal. Y cuchilla cul. Aculpla. Y sacral malé. Y sacral malé. Si nunca enche españoles. Malé. A estar tapiz y se fue clay y calay corps y ti
Aninak sok inak siku suri kachingo tlapo Juan. Ven, vamos, lávate y ya veremos. Y se nos murió. Cada hombre tiene una tarea que cumplir. Y cada hombre tiene un tiempo. ¿Qué quiere decir con eso? Que voy a morir. No. No va a morir. Sí. Voy a morir mañana, cuando comience el viento. Contradicción. ¿Quién es su jefe? El sol. ¿El sol es un hombre? ¿Dónde está? Surge por el horizonte como la estrella de la mañana. Usted sabía muy bien lo que hacía. No se haga el ignorante, por favor. Un hombre honrado no se conforma cuando ve llover tanta sangre. Punto de partida. ¿En qué fecha nació usted, agrícola? ¿En qué fecha? El 12 de octubre de 1492. Hay túneles del tiempo. Solo hay cuatro movimientos: la marcha, el combate, el infierno y el fin. ¡Yo estoy en el infierno! Infierno y el fin. ¡Yo estoy en el infierno! Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo se llamaban como yo, Jorge Agrícola. Eran hombres valientes. Yo he visto un pueblo entero alzarse contra un tirano. Somos como la lluvia. ¡Somos la vida! A ver, ¿dónde están? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? Tucano hace flauta. Juan vive en la tierra del fuego. Conozco esa historia. Estamos preguntando por la tierra del fuego. No. Eso no me interesa. Quiero saber quiénes eran los más conflictivos. Juan trabaja la tierra, pero sabe volar. Es inútil seguir con esto. Lo que tenemos que encontrar no está aquí. Si hay alguna solución, tenemos que encontrarla en la zona de que habló Sotomayor.
Wilson, traiga la cuerda larga. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Está oscureciendo. Habrá que esperar a mañana. Thank you.
¿Alguna novedad, Wilson? Creo que no funciona la radio, señor. ¿Ha traído usted repuestos, no? Han desaparecido, señor. ¿Cómo que han desaparecido? Pongámonos a cubierto. Wilson, la mula, salgamos de aquí. Por aquí ya no hay salida. ¿Qué hacemos? Debemos andar cerca del río Zamora. Detrás tiene que estar el monte Palmira. Podríamos salir por el río. ¡Señor Fuller! ¡Desde aquí se oye el río! ¡Vamos! Jane, vete con Wilson, haz lo que te digo. Soldados, señor. Yo pienso que son rebeldes que están desembarcando armas. Fueron descubiertos por los guardacostas. Lo que no entiendo son los paracaidistas. ¿Sería alguna operación comando, señor? Yo pienso que debería contactar con la base, señor. ¿Quiere usted darme su opinión, Wilson? ¿Quiere usted opinar? ¿De qué universidad salió usted? ¿De qué está llena su hoja de servicios? Es usted un imbécil. ¿Sabe usted quién manda aquí, Wilson? ¡Yo! ¡Yo estoy al mando de esta operación! Y usted dedíquese a no perder los recambios, porque fue usted quien los perdió. ¡Dejen de gritar! ¿También quieres opinar? Sí, también quiero opinar. Estamos perdidos, Ronald Haller, y por tu culpa. Vosotros estáis a mis órdenes y eso es lo que no debéis olvidar. Hemos andado 3 días en sentido contrario y eso es todo. ¿3 días? ¿Sí te parece poco? Sin informarnos, ¿tú crees que somos idiotas, Ronald Haller? No puedo informaros de nada porque ni tú ni ese imbécil entenderíais nada. Que quede claro. Hemos andado 3 días en sentido contrario y eso es todo. Estamos en la cordillera oeste. De eso estoy casi seguro. Este tiene que ser el pico Mapural. Entonces, más al oeste. Sí. Este es el monte Palmira. Detrás hay un valle poco conocido. Y ahí es donde se supone que están los caseríos que no aparecen en ningún mapa. Alguien tiene que ir a comprobar. Si queremos rodear el monte Palmira, hay 2 posibilidades.
dar un rodeo por la ladera norte, lo que nos llevaría 4 días por lo menos. Pero eso es imposible. En cambio, si nos adentramos por la quebrada, es muy probable que lleguemos en un solo día y con menos riesgo. Yo me adelantaré solo y en línea recta. Entraré por la quebrada buscando la trocha. Como no hay nieve, iré con el equipo mínimo. Siempre estaré frente al ángulo de tu visión. Tardaré en volver 24 horas, como mucho. Y el resto de su gente. Su señora esposa está por aquí. Qué casualidad. Qué casualidad. No es ninguna casualidad, coronel. Hace días que usted nos está siguiendo. Por Dios, Haller, no se moleste. ¿Qué le pasa? Está fatigado. Más. No es bueno alejarse de los campamentos. Conozco la zona, coronel. Mi campamento está a media jornada de aquí. Yo me he adelantado para conocer el estado del camino, eso es todo. No hay ninguna novedad. Mire, allí está mi campamento. ¿Por qué no se viene a comer conmigo y con mis hombres? Tenemos un asado. Hoy día estamos de celebración. Ajá. Esto sí que le interesó. Es usted el primero en ser informado que hemos capturado al hombre más buscado de la zona. Después de Jorge Agrícola, naturalmente. Juan. Es un hombre astuto. Si no hubiéramos actuado con tanta rapidez, se nos hubiera escapado de las manos. ¿Quién es ese hombre, coronel? ¿Cómo se llama? Bueno, el apellido no lo tenemos todavía, pero con seguridad se llama Tucán. Es nada menos que el encargado militar de Jorge Agrícola. Señor Sotomayor, siento decirle que se equivocó de hombre. No. Tucán es el que importa. Tucán es el que maneja las armas. Tucán es posible que sea o no importante. Eso no lo sabe nadie. Lo único que importa es capturar a Juan. ¿Cuántas emboscadas han sufrido sus tropas? ¿Cuántos cuarteles se han asaltado? Ninguno. ¿Y por qué? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué? No. No se da cuenta de que esa gente ha encontrado una nueva forma de resistencia. Precisamente, hemos descubierto un depósito de fusiles. ¿De fusiles? ¿De fusiles? ¿Qué dice de fusiles? No entiende nada, Sotomayor. No entiende nada. Estúpido. ¿Qué hacen los pueblos acorralados, Sotomayor? Huyen. Se van de su propia realidad. Se van a otras regiones de la lógica. Remontan la historia. Se refugian en su cultura. En su pasado, que es también su presente. No se da cuenta, Sotomayor. Son invencibles. Son invencibles dentro de su propia cultura. Y usted sigue actuando como en los tiempos de Napoleón. Es ridículo. Juan le matará a usted, Sotomayor. Algún día. Juan conoce el secreto. Óigame bien,
señor Haller. Su señora podrá saber mucha antropología y usted mucha sociología. Ustedes son personas de una gran preparación. A mí de eso no me cabe ninguna duda. Pero hay cosas mucho más importantes que eso. Para entender esta mentalidad, hay que sentirla. Y para eso, hay que llevarla por dentro. Y ustedes no son de aquí. Sin brújula no llegaremos a ninguna parte. Conozco cada una de las estrellas de este hemisferio. No necesito esa radio ni esa brújula para nada. Estás obsesionado por encontrar algo que ni siquiera sabes lo que es. Yo estoy aquí porque... No te engañes. Todo esto es absurdo. ¿Por qué no trajimos más hombres como estaba previsto? No es lógico andar a solas por estos lugares. Hay que volver, Haller. Hay que volver. Necesitamos más cobertura, más equipo, más material. No. Seguiremos adelante. ¿No te das cuenta? No quieren que continuemos la investigación. ¿Y quiénes son ellos? Todos. Unos y otros. Se han dado cuenta de que nosotros también sabemos que hay túneles. Tenemos que regresar. Te lo suplico. Estamos entrando. Estamos en el umbral. Por eso nos siguen. Por eso nos vigilan día y noche. Hay otro mundo dentro de este mundo. Nosotros también sabemos que hay túneles. Es ahí donde se esconden. De eso hablaba Jorge Agrícola. Ahora lo entiendo. No. No vamos a regresar. Vamos a seguir adelante. Vamos a llegar al fondo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Vilacocha, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Quetzalcóatl verde, serpiente emplumada, principio y fuente de todo movimiento, Dios del viento que lleva hacia la luz, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, águila sideral que desciende sobre la tierra. Creció bajo el reinado de los incas, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó, descendió a los infiernos para ayudar a los indios, subió a los cielos como estrella del alba y señor de la aurora. Está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso,
Desde allí ha de venir por el mar a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en la comunión de los santos, que han de juntarse un día allá en Teotihuacán, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y el regreso de Viracocha, Señor de los Andes. Amén. ¡Vamos a morir todos! No, tranquila, tranquila. Quédate quieta. Quédate quieta. Quieta. No te muevas. No te muevas. Estamos en un campo minado. No te muevas. No vengas, quédate quieta, por favor. Quédate quieta. En fin.
Comida, comida. ¡Todo el mundo contra la pared! ¡Contra la pared! Agua. ¡Dadme agua! ¡Tú! ¡Dame agua! ¿Dónde está el mar? ¿No me has oído? Llena eso de comida. ¡Llénalo! ¿Quién conoce a Juan? ¿Dónde está Juan? Si no me decís dónde está Juan, liquido a esta bruja. ¡Dáselas a ese viejo! ¡Tú! ¡Tráeme esas bolsas! ¡Vamos! ¡Tráemelas! ¡Tráemelas! ¡Quieto! ¡Quietos! ¡Quietos! Suelta eso. ¡Suéltalo! ¡Tira ese machete! ¡Tíralo! Sigámoslo por el atajo del río. No, no. A mí me parece que es mejor agarrarlo en la playa, Juan. No. Es mejor que ustedes se queden aquí. Pueden venir otros. Nosotros no tenemos armas para atacar a nadie. Pero podemos defendernos. Padre Santiago. No te preocupes. Yo sé lo que tengo que hacer. ¡Por el atajo del río, Juan! ¡Avísenle a los otros pueblos! Thank you.
asustáis! ¡No me asusta nada ni nadie! ¡No creo en vuestros rostros! ¡No creo en estas almas ni en estas vidas! ¡Odio estas costumbres! ¡Odio este idioma! ¡Odio esta vida! ¡Este calor! ¡Y odio este continente ridículo! ¡Arrojadme vuestras absurdas armas! ¡Arrojádmelas! ¡Me da igual! ¡No podréis conmigo! ¡Nunca han podido matarme! ¡Contesta! No, no, señor. ¿Así que me quieren decir que nadie conoció a ese hombre asesinado? ¡Tú lo mataste! Pero tú sabías algo de eso. ¡Contesta, ¿verdad? ¿Sabías que puedes morir fusilado? ¡Contesta, carajo! Yo conocí a Juan. ¿Y quién es Juan? Juan conocía a ese señor que usted dice. ¿Por qué? Porque ese hombre se perdió en la selva. ¡Sí! ¡A ver, carajo! ¿Quién más conocía a Juan? ¡Quieto, los guardias! ¡Quédate quieto! ¡Párate ahí! ¡Quieto! ¡Que te quedes quieto! Se enredan las nubes. Nace la mujer y nace el hombre. Y juntos vivirán
y morirán, pero nacerán nuevamente. Nacerán y volverán a morir, y otra vez nacerán, y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira.